De nuevo el Arcón se baja en la estación de venta de baños, una localidad palentina y cerrateña que ha logrado entrar en los libros de arte por su impresionante basílica visigótica, visitada cada año por miles de turistas. Pero también Venta de Baños forma parte de la historia del ferrocarril en España. Hoy su museo recrea y rescata una buena parte de la memoria histórica del tren en la localidad. Pero esta vez comprobaremos una parcela de la economía venteña que representa el conjunto de empresas e industrias que forman parte de su polígono industrial, uno de los más activos de la región y, curiosamente, de los más bonitos por sus jardines. Saludaremos al alcalde de la localidad, José María López Acero, y con él comprobaremos la temperatura social y económica de su pueblo. Entraremos en algunas de estas empresas para conocer ejemplos tan contundentes como el de Cerealto. Con el nuevo director general, Bosco Fons, charlaremos del momento de esta empresa, referente del sector alimentario en nuestro país. Y sin duda, nos vamos a sorprender con otros ejemplos de empresas como la de Oblac, en la que la familia Calvo produce, comercializa y exporta maquinaria agrícola a medio mundo. En Inducable saludaremos a Benito, que nos sorprenderá con los materiales y productos que fabrica. Alucinante. Barcos, estadios, tirolinas. También charlaremos con Mar. Ella es venteña, empresaria, y está al frente de la empresa de ferretería industrial Intecma, en el polígono. Solo unos ejemplos que demuestran la fuerza y la vitalidad de esta parcela industrial ajardinada y de color verde que es el polígono de Venta de Baños. Hemos quedado con el presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono, Luis Ángel Moreno. Y parece que paseamos por un parque y no por un polígono industrial. Pero vamos a hablar de industria y de economía y de empleo. Paradojas de la vida. Luis Ángel, buena señal. Nos vemos en el mismo sitio después de un tiempo y con una actividad fabril impresionante. Pues sí, la verdad que hemos sobrevivido al COVID y demás avatares. Oye, a veces no nos damos cuenta de la importancia que tienen los polígonos industriales. Parece como que es la parte fea de una ciudad o del exterior. Y sin embargo, si esto no existiera, la economía de la comarca de Venta de Baños y de Palencia lo pasaría mal. Pues particularmente la de Venta de Baños pues estaría totalmente desasistida. El polígono ha supuesto el empuje y el despegue de Venta de Baños. Un polígono industrial es necesario. Hay algunos que eligen estar fuera de los polígonos o porque sus empresas familiares estaban allí. ¿Tú crees que los polígonos industriales son la clave de la concentración de empresas para hacer más ágil su actividad? Decisivamente, totalmente. Los polígonos aunan servicios y todo es más barato, más económico. ¿Qué es un polígono industrial? Pues un polígono industrial es una concentración de todo tipo de empresas. Aquí tenemos los mejores ejemplos de lo más variado, que se junta para unir servicios y objetivos. ¿Puede ser un buen termómetro de la economía la actividad de un polígono industrial, en este caso el ejemplo de Venta de Baños? ¿Es un buen termómetro para medir la economía, el empleo, el desarrollo? Indudablemente. Aquí empezamos hace más de 30 años, unas pocas empresas, hoy somos casi 80, la mayoría creciendo. Como te he dicho al iniciar la conversación, seguimos las mismas, no más. Entonces, este es el futuro y el presente. ¿Qué es lo que se cuece? ¿Qué es lo que se fabrica? ¿Cuál es el perfil de las empresas?
perfiles de lo más variado, desde industria química, empresa que ha trabajado para las vacunas del COVID, agroalimentaria, servicios. Es un polígono que tiene de todo, afortunadamente. Llamaba muchísimo la atención. Parece que los polígonos industriales siempre la parte fea. La nave, las industrias, lo último que se cuida, o al menos hasta hace poco, es la imagen exterior, ¿no? En el polígono de Venta de Baños es alucinante. Hay más zonas verdes que zonas construidas. Esto implica además una apuesta por la sostenibilidad en las propias empresas. Claro que sí, el polígono está así porque lo mantenemos los empresarios, la asociación en este caso. Y yo quiero poner en valor a todos los empresarios que hacen un gran esfuerzo económico para que el montón de hectáreas que tenemos, pues estamos invirtiendo continuamente en él e invitamos a todo el mundo que venga a disfrutar de estos magníficos jardines. Siempre, yo me acuerdo cuando empezaban las energías renovables, todos decíamos, coño, las naves de las empresas son enormes. Si pusiéramos placas, solucionábamos un problema de la energía. Yo no sé si es esa fórmula, pero ¿hay alguna que os ligue a las energías renovables, a los empresarios del polígono de Venta de Baños? Bueno, muchas empresas hemos apostado, yo digo particularmente la mía y otros empresarios más, hace más de 14 años ya instalamos placas. Yo, en mi caso, en mi empresa he instalado una nueva planta hace 2 años. Apostamos decididamente, aquí tienes el caso de Oplag y hay muchos más que están apostando por ello. Si tuviéramos que definir, aunque ya sé que es que tiene una variedad dentro de la actividad industrial, pero los elementos que identifican a Palencia, industria alimentaria, por ejemplo, el cereal, por ejemplo, ¿qué otras cosas pueden identificar a las empresas que están en Venta de Baños? Bueno, las empresas que están en Venta de Baños son todas punteras. Siempre digo esto porque hay que poner en valor a las grandes empresas multinacionales que hay, pero la mayoría somos empresas familiares, ya de segunda, tercera o incluso cuarta generación, que estamos poniendo aquí nuestra vida, todo, Javier. Y esto hay que ponerlo en valor al público, a la gente, al pueblo, que estamos dándolo todo. Y bueno, pues insisto, hay industria de todo tipo, pero la familiar creo que debemos de ponerla en valor, la sociedad en general. Bueno, tiramos de los cereales, ¿no? Ahora que las cosas están un poco fastidiadas, ¿o no? Bueno, sí, Cereal Tosiro es un ejemplo de una empresa que ha pasado dificultades, sí. Pero que tanto los trabajadores como la empresa, etcétera, pues lo han sacado adelante. Muy bien, muchas gracias, Luis Ángel. Gracias a ti, Javier. Admito que esta visita me trae buenos recuerdos de una empresa que empezó muy fuerte y que siempre ha estado ligada al polígono de Venta de Baños. Hoy han cambiado los tiempos y Ceralto mantiene los centros de producción, los empleados y está presente en todos los mercados. Casualmente, será con su nuevo director general, Bosco Fons, con el que vamos a hablar hoy. Y lo hacemos en la central de Ceralto, en Venta de Baños, en Palencia. Bueno, supongo que hablarás el palentino ya. Hombre, tú dirás. Estoy aquí adoptado desde hace unos meses. Encantado de la vida, hasta el leísmo he cogido ya. Oye, que por tu trayectoria vinculada al sector alimentario, esta última apuesta ha sido fuerte, del pasado de Siro al presente y futuro de Cerealto. Sí, sí, es un proyectazo. Cerealto ahora es una compañía con muchísima proyección, cualquiera hubiera aceptado este reto con los ojos cerrados. Cuando tú cierras los ojos a la hora de acostarte, ¿cuántas nóminas dependen de ti al día siguiente? 3.000 concretamente. 3.000. Sí, aquí en Venta de Baños 600. Sí, sí. En Castilla y León 2.000 y el resto esparcido por el mundo. La galleta de dinero, por lo que veo. Bueno, es un producto absolutamente tradicional, histórico, tiene un gran consumo,
pero hay que fabricarla bien para que dé dinero. Hay que fabricarla muy bien, con mucho cuidado, para que los consumidores sigan enamorados de ella. Oye, hablando de cuidados, he observado la meticulosidad. En el momento que entra un extraño a los procesos de fabricación, no se puede mover ni un hilo. Nos hemos tenido que disfrazar. Sí. Hombre, claro, una empresa alimentaria es una cosa de muchísima responsabilidad. A ver, estamos fabricando 150.000 galletas cada hora, más o menos, en la fábrica que hemos visto ahora. Todas tienen que salir buenas. No puede haber un pelo. Pero imagínate que hay un pelo. No puede ser. Claro, o sea, no puede ser. Entonces, las normas de seguridad alimentaria son estrictísimas. Porque, claro, tenemos una responsabilidad frente a millones de personas y a miles de millones de actos de consumo. La galleta sigue estando en franca competencia con los cereales, porque nosotros desayunamos galletas, pero sí, España, ellos sí. Desayunan cereales. Bueno, en España se desayunan galletas, como toda la vida, galletas María, galletas tostadas, galletas de todo tipo, y en otros países pues también se desayunan cereales, pero bueno, España sigue siendo un país galletero. Cerealto mantiene 4 o 5 puntos de producción en Venta de Baños. En Venta de Baños tenemos 4 centros de producción y un almacén automático. Es el centro principal de toda la compañía. Cerealto en Venta de Baños tiene su central. Más de la mitad de lo que producimos se produce aquí, en Venta de Baños. Bosco, tú tienes una experiencia en el sector alimentario, en consecuencia has pisado muchas moquetas de las grandes ferias alimentarias y has estado al frente de la dirección de sectores lácteos, galleteros y más. ¿Buen momento para el sector de la galleta ahora? Buen momento, tenemos consumidores muy interesados por la comida, por los productos saludables, ¿sí? Por los productos buenos, bien fabricados, con calidad, y esto es un buen momento. Sí. ¿El CEO de Cerealto tiene un buen equipo? ¿Tienes? Piensa que las empresas, y Cerealto concretamente, no es una, pero yo ahora soy, si tú quieres, el portavoz, ¿sí? Pero detrás hay un equipo, un equipazo, diría yo, un equipazo. La mayor parte está aquí. Por eso digo que esto es la central del grupo, otros están en otros sitios, pero aquí hay un equipazo de gente comprometida, trabajadora. Que lleva años, por cierto. Lleva muchos años, algunos de ellos. Sí. Oye, es la verdad, es digamos que uno de los pilares de la compañía es el equipo que tiene. Me tengo que llevar alguna primicia, no sé, alguna nueva inversión. Nosotros estamos invirtiendo en nuevas líneas de producción. Estamos invirtiendo para poder tener más capacidad productiva y estamos invirtiendo para ser los mejores en lo que nosotros hacemos, que son productos de cereales. Somos el mayor fabricante de Europa para productos basados en cereales para terceros. Hablar de cereales en estos momentos donde todavía sigue la problemática y la consecuencia de la guerra de Ucrania y en consecuencia el cereal y eso. Un reto más. ¿Cómo lo has vivido? Esto es un reto que estamos viviendo y nosotros procuramos siempre suministrarnos de las mejores materias primas y procuramos tener varios centros de aprovisionamiento para no depender solo de uno. Pero sí, esto del conflicto geopolítico es un reto más que estamos trampeando como podemos, pero lo vamos solventando. Bosco, te voy a hacer una pequeña confesión, ya por último. Yo tengo la barba blanca ahora, pero cuando la tuve negra, yo recuerdo aquellas entrevistas con Miguel Jerez, el presidente de los galleteros de Castilla y León, eran los inicios, y el inicio del final, cuando todas las materias primas, las harinas, la miel, la leche, el azúcar, todo procedía de la zona. Qué bonito sueño, ¿eh? Si pudiera repetir. Seguimos suministrándonos localmente la mayoría de nuestras materias primas, no todas, pero, pero sí, el suministro local sigue siendo la parte principal, vamos, sí. ¿Estás contento aquí? Muy contento de la acogida. Esta es una tierra de acogida que yo ya conocía un poco, pero ya te digo, el equipo es fantástico y el reto es magnífico. Esta es una compañía con muchísima... ¿Vacaciones en Turquía este año? No, vacaciones en la montaña palentina. En la montaña palentina. En la montaña palentina. Un placer, amigo. Igualmente. Genial.
Mar es una de esas mujeres que tiene clara su vocación. Ella es empresaria y está al frente de la ferretería industrial Integra. Con una raíz muy clara como venteña, además forma parte del órgano gestor del polígono industrial y reivindica la importancia de la ferretería en el mundo que vivimos. Si hay algo que la memoria colectiva tiene en esta región, tanto en el medio rural como en las ciudades, es la de la ferretería. ¿Ha desaparecido la ferretería? Bueno, igual el concepto que teníamos hace unos años que está ya en fase de extinción. Pero hemos surgido generaciones nuevas con la ferretería unida al suministro industrial, un asesoramiento personalizado a los clientes. Y bueno, yo creo que podemos sobrevivir a estos tiempos de que la competencia es otro tipo de comercio. Va bien la ferretería industrial, entonces. O sea, seguimos teniendo que ir comprando arcayatas, tenemos que seguir comprando las puntas de distintos calibres. ¿Todo eso existe o ya ha desaparecido? Existe, pero se ha ido reemplazando por otros artículos. Ahora tenemos cuelga fáciles y otro tipo de productos que aligeran un poco el trabajo. Incluso los destornilladores ya no son a mano, ahora ya son ahora a pilas. Ahora tenemos a batería. A batería. Ya no con cable. Oye, tú eres venteña. Venteña. Viviente de corazón. La última vez que tú no llegaste a entrar en la discoteca Sangar. Bueno. Esa era por el algodón. ¿No? Alguna escapada, pero no se lo cuentes a mí. Era muy jovencina. Bueno, oye, estás creciendo. ¿Habéis entrado en Valladolid ahora? Sí, estamos en un periodo de expansión y en una etapa muy bonita, con muchas ganas y mucha ilusión. Muy bien. Oye, ¿tú eres de las que cuando vienes a trabajar por la mañana parece que vas a, no sé, a los jardinillos o a un parque antes de entrar a trabajar? Esto está lleno de árboles y de jardines. Tenemos el polígono más bonito en Venta de Baños, con muchísima armonía, muchísima naturaleza y muchísimas empresas, que es lo que necesitamos. Muy bien. ¿Cuántas nóminas? Pues aquí ahora mismo hay 9 y otras 9 en un proyecto nuevo que hemos iniciado en Valladolid. ¿Hay trabajo? En San Cristóbal. ¿Hay trabajo para más o no? Hay trabajo. Falta pues gente joven con ganas, gente cualificada y que tenga ganas de apostar por la tierra y quedarse en el pueblo. Bien. ¿Qué es lo que vendes? Pues eso es muy complicado. Aquí viene, en Venta de Baños nos quedamos sin ferretería, la antigua, la de toda la vida. Entonces decidimos pues dar un servicio al venteño para que no tuviese que desplazarse. Entonces hacemos la copia de llave, les vendemos el taco suelto, pues cualquier cosa que pueda hacer falta por una reparación en casa. Vas calzado también, si quieres. Sí, sí, eso ya es un tema de EPIs, los PRLs en las empresas, claro. Grandes, protección de trabajadores, y un poquito pues asesoramiento, el control de caducidades, pues otro tipo de servicios aparte de la venta pura y dura. ¿La ferretería ha encontrado su nicho en la gran superficie, en las tiendas de bajo coste? No está mal, por lo menos se puede encontrar. Bueno, no es el mismo tipo de producto. Claro. El tema de bricolaje, sobre todo, procede de fuera de Europa seguro. El asesoramiento técnico no existe. Hay a veces que no necesitamos tanto o que necesitamos más. Y ahí es donde nos defendemos nosotros, en dar un servicio al cliente y una personalización a los trabajos. O sea, la ferretería industrial y la ferretería que conocemos de toda la vida sigue en un buen momento. No va a desaparecer. No, como han desaparecido los bares, las panaderías, las tiendas de tejido, las mercerías. No va a desaparecer. Igual sí desaparece el antiguo ferretero que escribía en un papiro, que ahora está todo muy informatizado, hay mucha tecnología, hay mucho conocimiento de neumática, de hidráulica, de mecatrónica, mucho plano, pero esto va a ir hacia adelante y bien. Oye, Mar, las chicas en la asociación de empresarios de Venta de Baños, ¿sois muchas? ¿Tú estás en la directiva? Sí, yo estoy en la directiva y gracias a Dios cada vez somos más. Sí. Ya cada vez tenemos empresarias, tenemos a Rocío Orbella en ProSol,
teníamos a Lucía en Grupo Siro, y luego cada vez hay más perfiles como el mío, y grandes directivos también, aunque no sean propietarios. Bueno, nos vamos haciendo y vamos organizando, y ya sabes que nosotras nos defendemos bien. ¿Cómo se llama el bar que tenían tus padres, el restaurante? Mis padres tenían el bar Barbacoa, mi abuelo, el señor Serrano, es muy conocido en el pueblo. Oye, que ha sido un placer. Muy bien, muchas gracias. ¿Tu hija algún día tomará las riendas? Hombre, eso dalo por hecho, ya aquí educando estamos. Vamos de sorpresa en sorpresa. No hay nada más emocionante que entrar en las naves de una empresa de maquinaria agrícola, conocer a una familia con casi un siglo de historia en la apuesta por la maquinaria industrial y descubrir que casi 100 años después, desde los arados de madera del siglo pasado a los nuevos arados de vertedera y cultivadores, han cambiado mucho las cosas. Nos espera el nieto de Eliodoro, Jorge Calvo. Por cierto, se exporta arados a medio planeta. Bien, ¿cuántas naves, cuántos metros cuadrados ocupáis los Calvos en el polígono de Venta de Baños? Pues lo tengo que pensar ya, porque hemos ido creciendo. Pues mira, ahora tenemos de terreno 31.000 metros cuadrados. Vale. Y de naves, unos 20.000, 21.000. ¿A cuántos países exportáis para las vertederas y toda esta maquinaria que acabo de ver? Pues a unos cuantos, a más de 20 países. O sea, 20 países que están arando gracias a los Calvos de Palencia. Sí, señor, sí, señor. Lo tuyo de familia, ¿no? Pues tercera generación somos ya. Nieto de Eliodoro. Nieto de Eliodoro, hijo de Eliodoro. Yo no me llamo Eliodoro, de milagro, porque mi padre no quiso. Por cierto, en los tiempos que tu abuelo Eliodoro hacía maquinaria agrícola en su taller, que por cierto, ¿dónde tuvo el primer taller? El primer taller en Fuentes de Nava. Fuentes de Nava. O Black viene de Fuentes de Nava. Y de allí a Palencia, de Palencia a Venta. Y a Palencia, Palencia se quedó pequeño, en Palencia no había suelo industrial, y nos venimos a este maravilloso polígono de Venta de Baños. Bendita, bendita la hora. Que no se me olvide, en los tiempos de tu abuelo, cuando él hacía maquinaria en madera, Liborio, en Casasola de Arión, hacía las últimas aventadoras. Y los de Cantalejo construían los últimos trillos. Ellos han desaparecido. Y el nieto de Eliodoro sigue haciendo maquinaria agrícola. Esperemos que por muchos años. Oye, ¿y qué tal la exportación? ¿Qué os compran? ¿Siempre hacéis araos y...? Sí, nosotros hacemos maquinaria únicamente de trabajo solo. Y nuestro producto de enseña de toda la vida es el arao de vertedera. Eso es lo que... El 50% de lo que vendemos nosotros es arao de vertedera, algo más. Yo estoy viendo al herrero de mi pueblo con la reja del arao encima del yunque. Sí, señor. Las aleaciones ahora sean diferentes. Nada que ver. Nada. Ahora, eso como todo ha evolucionado una barbaridad, y los aceros que se utilizan aquí ahora son aleaciones de alto límite elástico, que llamamos, son aceros de muy alta calidad, no, que entonces ni existía. Todo se rompe al final en el campo, todo se rompe y todo se gasta. Pero no, ahora hay aceros de altísima calidad que en esos años no existían siquiera. ¿Incide los nuevos conceptos de la agricultura en el arado? Claro, sí, en el arado y en todo. Nosotros hasta hace, no tanto, hasta hace 20 años aproximadamente, solo fabricábamos arado y vertedero, no hacíamos más. Estábamos muy especializados en eso. Las circunstancias obligan, y efectivamente la agricultura va cambiando, distintos países tienen distintas técnicas de agricultura, Y nosotros obligatoriamente nos tenemos que ir adaptando a eso, ¿no? Y entonces hemos ido diversificando nuestra gama de productos y haciendo otro tipo de maquinaria. No solamente arados, cultivadores, gradas de discos, pero siempre dentro de lo que es laboreo, lo que es trabajo suelo. Nosotros presumimos de ser especialistas en eso, en laboreo. Si la agricultura nos va mal, te veo el paro. Pues mal vamos. Mal vamos. Mal vamos, pero hay que comer, hay que tener agricultura. ¿Cuántos puestos de trabajo?
Aquí somos unas 85 personas ahora mismo. ¿Y os va bien? Pues de momento va muy bien, no nos podemos quejar. Ha sido un placer conoceros. Pues lo mismo y digo. Comprobar que la agricultura va bien, al menos la maquinaria. La agricultura va con sus altos y bajos como todo, pero va bien, es estratégica y hay que seguir apostando. Hay que producir alimentos, hay que producir alimentos y hay que producirlos aquí. Que ya hemos visto lo que pasa cuando dependemos de Ucrania, de Rusia. Hay que producir los alimentos aquí, no podemos depender de países terceros peligrosos a veces, ¿no? Y mientras hay agricultura aquí y en otros países, pues nosotros seguiremos aquí fabricando maquinaria agrícola. Un placer, amigo. Muy bien, igualmente, igualmente. Poco nos podemos imaginar que en algunos lugares del mundo hay cosas que funcionan gracias a que tiran del cable de venta de baños, de Palencia. ¿Cuántas veces desconocemos ejemplos de empresas tan curiosas como la que los hermanos Benito y Gonzalo Pérez dirigen en el polígono de venta de baños? Inducable produce y comercializa cables de acero y elementos de elevación, algo que se traduce en que los cables que salen de Palencia surcan los mares, sujetan los grandes edificios, hacen de tirantes los puentes y contribuyen con sus proyectos al desarrollo económico de muchos sectores. Sus cables sujetan ascensores, tirolinas, barcos y son muy demandados en la arquitectura del siglo XXI. Benito, vosotros os vinisteis de Valladolid al polígono de Ventabaña. ¿Por qué? ¿Porque había más árboles aquí o qué? Bueno, había más árboles, aparte que es una buena razón esa. Bueno, en el momento que tuvimos que ampliar, pues se costaba 10 veces más el terreno en Valladolid que aquí. Y luego nos fijamos en que Ventabaños es una población que está ubicada en un sitio para la distribución de los mejores de España. Y luego, vamos, el polígono es inmejorable en cuanto a calles, en cuanto a imagen, en cuanto a todo. ¿Y siempre os habéis dedicado a los cables? Siempre, al cable de acero. Empezamos con el cable de acero. Luego ¿cuánto tiempo lleváis con el cable de acero? Pues desde el año 82, prácticamente. O sea, llevas décadas echando cables a la gente. De eso se trata. Echando cables. Oye, a nuestra espalda la imagen de un velero muy famoso, por cierto. Sí, ¿qué relación tenéis con la navegación? Bueno, pues todo esto, pues hicimos el... Nos llamaron para hacer las jarcias del buque escuela de Venezuela, en la época de Chávez. ¿Jarcia? Sí, señor, esto. Sí, sí. Entonces, lo hicimos, la gente no pensaba que el barco iba a flotar, y resultó muy bien, y a raíz de ahí hicimos pues todos esos barcos de ahí. Hicimos el Cano, en tercer lugar, pero hemos hecho el de Perú, el Unión de Perú, el Cuatemoc de México, hemos hecho las garcías de un montón de barcos en Sudamérica. Y el último, el de Indonesia, del buque escuela de Indonesia. Y esta es la novedad, estoy deseando que me lo cuentes. Esto tiene más fuerza que el acero y es totalmente flexible. Sí, sí, y pesa mucho menos. Es un polímero de alto peso molecular. Un polímero es habréis oído hablar del Kevlar, que es lo de las chalecas antibalas, pues algo similar. Sí, sí. Entonces esto da una carga mucho mayor por sección metálica que el acero, es muy fuerte al desgaste y con lo cual aligeras los elementos de elevación, haciéndolo mucho más versátil pues para todos los eólicos, barcos, construcciones navales. Todo lo que hoy día está, vamos, toda la industria que tocamos nosotros. O sea, toda la industria sigue necesitando que se eche un cable. Exactamente. Por decirlo de una forma más simpática. Exactamente. Porque todo tipo, hemos visto en las naves, todo tipo de cables. Sí. Desde una jarcia hasta el cerramiento de un estadio o de una... Todo lo que sea elevación, carga o trincaje, ahí intentamos estar nosotros, vamos. Hombre, se me ocurre, a mí me contaron que en mi pueblo había una empresa, una fábrica de maromas. Sí. Y iban trenzándola. Sí. No empezasteis por ahí vosotros. No, empezamos los cables, esto antes de utilizar estos casquillos, los trenzábamos porque no teníamos máquina de prensar. Los trenzaba, más mi hermano que yo, que es más mayor, pues yo soy un poco torpe y un poco manazas, entonces él lo hacía y lo trenzaba. Pero vamos, así es como empezamos. O sea que desde una empresa de Palencia, desde aquí, bueno, tenéis empresa en Valladolid también. O sea, sí, nos vinimos de Valladolid a Palencia. A Palencia, pero que tenéis en Valladolid. Sí, tenemos en Valladolid y en Santander. Y desde aquí
¿Sale? ¿A cuántos países exportáis? Bueno, pues exportamos a un montón de países. Exportamos a Australia, Sudáfrica, así los más lejos, Estados Unidos, a China puntualmente alguna cosa se envía, y luego, bueno, pues Europa y Sudamérica. Prácticamente a todos los países de... a todos los continentes. ¿Qué te compran en Australia? Pues en Australia nos compran terminales, ese tipo de cosas, para los barcos de vela. No, no, no. Eso, para los barcos de vela, ese, de ese material, vamos, ahí en la... la vitrina, y son terminales cónicos para barcos de vela, tensores, para todo esto, todo lo de la... ¿Y en China qué te pidieron? En China, bolsas para la... para el mantenimiento de los eólicos. ¿Son las que hemos visto ahora? Sí, sí, sí. Efectivamente, Volmano Iberdrola exigía una bolsa con unas características, unos certificados y una trazabilidad importante, y entonces, bueno, pues... la bolsa nuestra cumplía las condiciones y lo enviamos a... vamos, tuvieron que pedirnos allí en China para el mantenimiento este. Lo de las tirolinas, los teleféricos, sí, y sí, todo sí. Eso también... Sí, tirolinas, sí, tirolinas hemos hecho, hemos hecho muchas tirolinas. Ahora, mira, hemos enviado cable ahora a República Dominicana. Hemos enviado para tirolinas, para hacer tirolinas allí, y aquí hacemos muchas, hemos hecho tirolinas. ¿Y si se rompe el cable, qué hacéis? No se puede romper. No se va a romper. Va todo bien, ¿no? Va todo probado. O sea, nunca se ha roto un cable ni se va a romper. Si algún día el cable desaparece de la construcción, de la industria, habéis diversificado, hacéis más cosas. Sí, sí, se hace. Bueno, todo esto no tiene nada que ver. Ya se están haciendo cables con este material, porque es mucho más liviano, más ligero, no estira. Lo que pasa es que todavía le falta perfeccionar algún tipo de cosas en cuanto a rotación del cable, equilibrios, datos técnicos, pero llegará un momento en que esto sustituya al acero, lo que es el polímero este. ¿Y las cadenas ya? Las cadenas también. No, las cadenas se utilizan mucho. Las cadenas dan mucha... o sea, cuando son trabajos continuos, dan mucha más durabilidad que el poliéster o que el cable. La cadena puede ser eterna, o sea, inspeccionamos, hacemos inspecciones anualmente, todos los equipos de estos se inspeccionan, entonces, bueno, detectas cuando está más, cuando hay que sustituirla, y en base a eso, bueno, pues es un poco lo que asesoramos a nuestros clientes, qué tienen que utilizar, qué no tienen que utilizar. Vamos, no siempre esto de lo más caro, lo mejor, no, aquí cada cosa tiene su propio material. O sea, lo de Inducable está claro. Sí, sí, industria del cable. Industria del cable. Industria del cable, que es como empezamos. ¿Y el cable más largo que has tirado? ¿O el cable, no sé, los ingenieros de puentes os piden también o no? Sí, 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 sí que hacemos, hemos hecho cables, bueno, se han hecho, por ejemplo, en tirolinas, se han hecho tirolinas de 1000 y pico metros, que eso ya es una barbaridad, y luego no, tenemos ahí tiras de cables de 10.000, 12.000 metros, pero vamos, son para hacer series de fabricación. ¿Tirantes de los puentes y de algunas? Sí, sí, tirantes de puentes, de pasarelas, hemos hecho, de algún puente también, eso va todo ensayado, ya habéis visto ahí los bancos de prueba y todo esto, eso lo ensayamos todo. Se han hecho tirantes, se han hecho ahí, mira, de hecho hay grapas, eso es una grapa para un puente. Eso de... ¿Cuántos viven del cable en tu empresa? ¿Cuántos? Pues ¿cuántos vivís del cable? Pues somos ahora mismo, yo creo que 26 o 28. Bueno. 28 personas aquí. O sea, que va bien la cosa. Bueno, currando mucho, pero va bien, sí, 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 no nos podemos quejar. Nos vamos a marchar ya, pero antes... antes queremos recordar la otra cara de Venta de Baños. Hemos conocido la económica, la de la industria, la de la economía. Pero en otras ocasiones hemos entrado en el fascinante mundo del arte, en la Basílica Visigótica de San Juan de Baños, en cuyo interior, entre las columnas y los arcos de herradura, la luz crea un clima que difícilmente olvida quien lo visita. Ahí está su estampa, pequeña y grandiosa, como un verso libre en el término municipal. Pero en Venta de Baños siempre pasa un tren, ahora más rápido, y a veces no para. Pero el tren y sus vías es la vida de los venteños. Cuando silba el averraco sobre las vías, a muchos se nos para el corazón. Pues nos recuerda que somos ascendientes de aquellos venteños que conocieron la época de las máquinas de vapor que surcaban los caminos de hierro de España. Todo esto es importante también en la localidad de Venta de Baños, junto a la
creación de empleo que proporciona el polígono industrial. Hemos quedado con José María López Acero, alcalde de Venta de Baños. Lo hacemos en un lugar que cada día se llena de chiquitos y de chiquitas que juegan mientras Venta de Baños crece y apuesta por el futuro. No me digas que este parque está lleno de chiquitos y chiquitas dentro de un rato. Sí, este parque ahora mismo estamos en torno a las 5 de la tarde. A las 6 estará lleno de padres, madres y de niños y niñas jugando con toda seguridad. Eso es buena señal, es un termómetro de que al menos aquí niños hay. Sí, aquí los aquí niños. Aquí se fija población, los por lo niños que no faltan y bueno, la población yo creo que está fijada. Podemos decir que en el año 95 Venta de Baños estaba en torno a los 7.000 habitantes y ahora estamos cerca de los 6.400. Por lo tanto, en comparación con las pérdidas de población que está teniendo la provincia, pues creo que Venta de Baños se va manteniendo, pues gracias a todo lo que tenemos y todo lo que vamos consiguiendo. Tiempo llevas de alcalde, llevas ya legislatura y media, ¿no? Más bueno, esta es la segunda legislatura, sí, y sí, prácticamente sí. La acabamos de empezar. Hay dos cosas buenas. Una, abrimos el museo que era la asignatura pendiente del ferrocarril. Sí, que era el sueño, la asignatura que Venta de Baños tenía que tener un sitio donde contar su memoria histórica reciente. Pues sí, Venta de Baños, el origen es el ferrocarril y por lo tanto no nos podemos olvidar como ciudadanos que somos de Venta de Baños, claro, de nuestro origen. Entonces yo creo que el Museo del Ferrocarril es algo que es muy importante, donde sí han trabajado muchas corporaciones en ello. Sí, y sí, bueno, nosotros lo hemos culminado, digamos, de alguna forma lo hemos inaugurado y creo que es un museo que está teniendo bastante éxito. Rondamos ya desde febrero aquí las 4.000 visitas y yo creo que es algo que tenemos que cuidar y que tenemos que ampliar. Eso fue una apertura, pero hubo un cierre que se impidió, donde te tuviste que emplear a fondo al frente del ayuntamiento, que era lo que nos quedaba de Siro, todo aquel que te mojaste bien ahí. Sí, hombre, yo creo que la corporación hemos estado trabajando junto con el Ministerio, la Junta, el Comité de Empresa y con la propia Siro en mantener lo que es V1 de Siro, que es muy importante para Venta de Baños. No nos olvidemos que Venta de Baños es un pueblo que ha nacido con el ferrocarril, hubo muchos ferroviarios. Aquí enfrente tenemos lo que era la antigua azucarera, que también dio mucha vida al pueblo y ahora ya no hay nada, nada más quedan los terrenos. Y por lo tanto, Siro para nosotros es algo importantísimo. Lleva funcionando desde los años 90 y esperemos, claro, que siga funcionando muchos años más. Bueno, ahora parece que hay unas riendas tomadas y que hay un enfoque. Fíjate, siempre me llamó muchísimo la atención ese tridente, ese triunvirato entre la parte económica, el polígono industrial, la cantidad de empresas, los miles de puestos de trabajo que genera, la actividad que genera el propio polígono industrial, la parte histórica, con unas páginas de la historia del arte, que es indudable, como es la colegiata visigótica, y luego esa parte costumbrista de antes de la Ilustración, de los trenes, del mundo, sí, ferroviario que marcó, sí, que marcó la comunicación de aquella España de hace siglo y medio, que se ha recuperado. Claro, nosotros relativamente somos un pueblo joven, el pueblo nació con el ferrocarril, la estación, el ferrocarril se instaló en Venta de Baños en 1860 y bueno, los años, digamos, los años 70, 80 ha sido cuando más fervor ha tenido y es muy importante todo lo que se ha hecho en el polígono, porque si no hubiera sido por el polígono, Venta de Baños hubiera quedado otra vez un ciudad poco, dormitorio un poco de relegado y una ciudad dormitorio. Sí, es sí, muy importante nuestra basílica, que estamos en torno a las 10.000, 12.000 visitas anuales y yo creo que los entornos habría que mejorarles. Estamos trabajando en ello, a ver si conseguimos alguna subvención para que lo podamos mejorar. Es una caja de bombones, ¿eh? Ser alcalde de Venta de Baños
y llegar a cualquier lugar. Es decir, que uno de los ejemplos icónicos del arte mozárabe visigótico está en tu pueblo, como es San Juan de Baños, eso es... Hombre, es, ya te digo que para nosotros es importantísimo y es un orgullo a la vez, ¿no? Porque esto está en Venta de Baños y no está en ningún sitio más. Eso, y además que se pueden hacer ahí cosas pues muy bonitas. La semana pasada hemos tenido la noche de velas, ¿sí? Hemos tenido en la fuente un recital poético que ha estado muy bien y yo creo que a la gente le ha gustado muchísimo la actividad y bueno, no dejamos de hacer actividades en torno a la basílica y en el pueblo de San Juan de Baños. ¿Tú eres que bebes agua de la fuente escondidas o no? Bueno, alguna vez cuando vamos, pues hay que beber el agua, la bebemos, ¿no? Pues ya potable, ¿no? No nos va a traer la juventud. No se aconseja a beberla, ¿no? No, pone bueno, que no que es aconsejable, pero bueno, yo creo que se ha bebido toda la vida y no creo que nadie lo haya sentido para mal. Muy bien. Oye, alcalde, yo creo que te lo he preguntado más de una vez, pero yo te agradezco mucho que confíes en el programa del Arcón para venir a tu pueblo y contar lo que está pasando en Venta de Baños, pero... ¡Ay, qué pena que el AVE no pare! Hombre... Nos tenían que dar un plus a las poblaciones que habéis sido núcleo ferroviario, ¿qué tal? Sí. Encima, el AVE, pues como en Miranda, para. Claro, nosotros lo reivindicamos. Yo, en concreto, estuve hablando con la ministra Raquel Sánchez y cuando se inauguró el tramo Venta de Baños Burgos, y hombre, es una pena que el AVE no nos pare, algún AVE, claro, por lo menos de ida y de vuelta, claro, porque además es la única posibilidad que tienen de parar los trenes que van del centro de España, claro, digamos, hacia Bilbao o hacia Barcelona, porque no pueden parar en Palencia, porque no pasan, y el único sitio donde podrían parar es en Venta de Baños, y yo espero que ahora con las negociaciones que tenemos del ALFO, pues que eso se tenga en cuenta, y se tenga en cuenta Venta de Baños en este tema y en otros importantes. Alcalde, ¿qué proyectos te quedan por hacer? Bueno, nosotros... Serán muchos. Sí, tenemos bastantes, porque además hay cantidad de expedientes que se están gestionando, pero bueno, nos estamos centrando un poquito en lo que es todo el cambio de tuberías de fibrocemento para mejorar lo que es la gestión del agua potable, para dar un buen servicio a los vecinos, y estamos intentando también mejorar el servicio de iluminación, que queremos cambiarlo a LED, y estamos trabajando en ello. Y ya te digo que tenemos expedientes varios, pues de obras, de arreglo de calles, de arreglo de acerados y tal. Entonces aquí no falta trabajo, aparte de todas las actividades culturales y deportivas que se hacen en esta localidad, que son muchas. Bueno, es que cuando sale la Berraco, ¿no? Bueno, la Berraco, la verdad que... La Berraco, mucho Berraco. Que es también... algo único que también sí tenemos en Venta de Baños, es muy de agradecer a la Asociación de Amigos del Ferrocarril, hace una labor que han magnífica trabajado en ellos y han hecho una labor extraordinaria para poder tener aquí la máquina, y bueno, nosotros le vamos a ayudar en la medida que podamos a que eso se mantenga. Localidades como Venta de Baños, que ha proporcionado el suelo para crear un nudo de comunicaciones, un nudo ferroviario extraordinario, de vital importancia para la conexión con el norte. No se ha dado ningún premio a DIF o Renfe, no facilita no, las además, cosas. No sé, además, que pare un andén, que pare el AVE, no sé. Claro, pues debería de... Igual la comparación no está bien hecha, pero ahí de la facilitar, dejo. Debería de facilitar de dos andenes, uno a cada lado de las vías, de la de ida y de la de retroceso. Pero además yo creo que Venta de Baños lo ha dado todo por ferrocarril, y el ferrocarril ha sido todo para Venta de Baños. Y claro, bueno, pues lo mismo que hay los fondos Miner, aquí Adif y lo que es el Ministerio debería haber tenido en cuenta más a Venta de Baños, porque lo que nos ha dejado son muchos problemas. Ahí tenemos las pasarelas, los pasos inferiores con un gasto enorme en electricidad todos los días. Y bueno, yo creo que el Ministerio... pues espero que esta legislatura nos tenga más en cuenta y nos pueda ayudar por lo menos en estas cositas que nos demandan los ciudadanos todos los días. ¿Qué tal va el equipo de baloncesto? El equipo de baloncesto va bien. Tenemos además un equipo femenino y ya me gustaría a mí, que estuve de presidente del club de fútbol Venta de Baños y tenía un compañero que estaba entrenando juveniles. E hicimos ahí un simulacro de equipo femenino que estuvieron entrenando las chicas durante 3 semanas, pero fue bajando, no tuvimos muchas ayudas y ya me gustaría a mí tener un equipo femenino de fútbol. Mira, ahí queda. Ahora que está además en todo el apogeo. Bueno, en el otro sí
que ascendéis en el de fútbol. Hombre, yo espero que este año a ver si podemos subir a la regional, que yo creo que por lo menos el Ventadaño se merece estar en una categoría, ¿no? Muy bien, alcalde. Bueno, por lo que veo tenemos restaurantes, mesones y la infraestructura hostelera suficiente sin tener que marcharnos a las vecinas localidades del Cerrato o a la ciudad. Sí, aquí prácticamente es un pueblo donde yo creo que da gusto vivir. Sí. Tenemos de comercio pequeño, tenemos bares, tenemos restaurantes, tenemos sí. un Lupa, un Día, un bueno. Freud, o sea que también tenemos... ¿La trapa es vuestra o de dueños? La trapa es de dueñas, pero bueno... Pero habéis tenido relación toda la vida. Claro, ¿verdad? Pero también tenemos un colegio que es de dueñas y los niños son todos de venta de dueñas. Con lo cual, la trapa la consideramos como que es algo ya de venta de dueñas por la cercanía. Muy bien. Alcalde, Acero, un placer. Y gracias por confiar en nosotros. Muchas gracias, Javier, y que vaya todo muy bien. Hasta aquí el Arcón de esta semana. Lo mejor de este programa es que el tren del que os hemos hablado está ahí, en el andén, en la vía, y no sale hasta que no volváis de visitar la Basílica o el Museo de la Briquetera. Entonces saldrá. No os lo perdáis. Hasta la próxima semana.